a la Madrid, noble y bélico Adalid, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid. Coup franc pour l'Inter de pour le Real de Madrid, pardon, contre l'Inter de Milan. Première demi-heure qui vaut surtout par la pression madrilène. C'est tout. La tête de Santillana. Cette fois ça réussit. Juanito Santillana. 1-0 pour le Real. Ah bah oui, ça a échoué 4 ou 5 fois, mais cette fois ça a marché. Faut bien. Et sur coup de pied arrêté. Et on voit que c'est les coups de pied arrêtés qui sont maintenant déterminants dans le football moderne. Alors 1-0, on va situer à la 30e minute. 1-0, Santillana sur un coup franc de Juanito. On revoit, oui, il a vraiment une très belle détente et Bordone est... No ha tenido posibilidad prácticamente de rematar. Realmente está sometido a un marcaje bastante estrecho por parte de Kolovatic, además era un jugador extraordinario como defensivo. ¡Qué bonito! Pues ahí está. ¡Qué bonito! Ahí llega Santillana y resuelve. Santillana terminará siendo la bestia negra del Inter, porque recuerdo en todos estos años varias eliminatorias con el Inter en distintos torneos europeos en donde la solución final era de Carlos Santillana. Pues ahí está, no había hecho prácticamente nada, no había aparecido en el partido. Se ha quedado libre y le gana la espalda a Kolovati. Y bueno, coloca su cabeza, esta vez no tiene ni que saltar, cosa en la que era extraordinario también. Y simplemente... Y Chendo opta por enviar hacia Santillana. Ha llegado a tocar Santillana, Pineda, buscando hueco. Gol de Santillana a los 12 minutos. Santillana entre ese montón de piernas que había junto a la portería ha impulsado el balón al fondo de la red. 12 minutos de juego. Vamos a ver de nuevo la jugada porque merece la pena. El centro de Chendo llega a tocar Santillana, el balón le cae a Pineda, no puede disparar Pineda, observen, y viene Santillana desde atrás y con su pierna derecha envía al fondo de la red. 1-0 a los Macho Gallego. San José, vamos a ver, tiene espacio para el centro. Santillana, bonito, ¿verdad? Celebrando su segundo gol en el minuto 42. ¡Qué remate! ¿Cómo se ha elevado Santillana? ¿Cómo se ha elevado? Sensacional. Vamos a verlo de nuevo porque es un remate de antología. De antología. Para pasar a los anales del fútbol. Observen cómo se eleva y dónde manda el balón. A la base del poste. Ahí no hay portero que llegue. ¡Qué remate! Porque Zenga se tiró de maravilla, pero era un remate imposible. Al lanzamiento Hugo Sánchez, error de Zenga y gol, gol de Santillana. Faltaba el gol de Santillana contra el Inter, que acaba de conseguirlo en el minuto 3. El gol de Santillana que de momento clasifica al Real Madrid. Un Santillana que es la bestia negra del Inter, puesto que le ha marcado en Madrid con este cinco goles en las cuatro eliminatorias últimas que han jugado. Santillana siempre le ha hecho goles al Inter, ahí vemos el de hoy, siempre le ha hecho goles al Inter aquí en Madrid. Gol de Santillana que puede clasificar al Real Madrid para la final de la Copa de la UEFA. Si es capaz en esta carrera, la ventaja es de los que defienden, lógicamente que no llevan la pelota. Han llegado dos hombres, le apoya Hugo, atención, Hugo para Santillana, y gol de Santillana, el quinto, los dos goles de Santillana de la prórroga, ya sí que prácticamente podemos decir que han clasificado al Madrid. En el minuto 2,
de la segunda parte de la prórroga. Santillana, ahí vemos la jugada de Butragueño, cómo aguanta primero la pelota, se desmarca Hugo, le toca muy bien el balón, el mexicano que no podía disparar con su pierna porque no era la buena, que podía haberlo intentado, cede a Santillana, que ya totalmente libre, marca el quinto gol. 5-1, que dan mucha más ventaja al Real Madrid para lograr la clasificación. Y recordemos que el 5-2 también le clasifica. A pesar de que el Madrid encajase un nuevo gol, también seguiría clasificado para la final. Esto prácticamente ya podemos... a la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.